Nombre del canal. Cheto Senior. Antigüedad del canal. 2012, PC. Número de suscriptores. 1.600.000 por ahí, 600.000 por ahí. ¿Cuán, qué tipo de contenido haces? Humor, básicamente. ¿El contenido ha cambiado desde que estrenaste el canal hasta ahora? Sí, sí, ha cambiado bastante porque, bueno, a ver, sigue siendo humor, pero la forma de hacerlo, sí, ha cambiado. Hay más calidad. Al principio lo grababa con una... que era la gracia, ¿no?, del canal, grabarlo mal, hacerlo... Pero bueno, quiero hacerlo mal, pero bien, ¿sabes? ¿Qué es lo que más te gusta de YouTube? Que puedo hacer lo que quiera, que soy mi propio jefe y que puedo decidir en cualquier momento sobre qué hablar, es lo mejor. ¿Qué es lo que menos te gusta de YouTube? Que estás un poco sujeto a la tiranía del suscriptor, que es lo que ellos quieran ver, es lo que tienes que poner en el canal. Hay cosas que te gustan más a ti, que no funcionan tanto en el canal como a ti te esperase. ¿Un canal que recomiendes? ¿Un canal que recomiende? Orslock. Orslock. ¿Qué opinas de las polémicas estas que ha habido últimamente con algunos con algunos canales, por ejemplo, como Reset o Mr. Gran Bomba? ¿Qué crees que es ético hacer este tipo de contenido para conseguir visitas? Ético no es, o sea, eso está claro. Pero ahí ya quedará en la conciencia de cada uno cómo quiere llegar a ser profesional. Si tú quieres que esto te lleve a algún lado, como a mí, me abrió puertas en la radio. Yo pude trabajar en Vodafone You, que fue una experiencia muy guay. Pues tienes que hacer las cosas de una manera correcta, hacer humor sobre ti, un poco intentar currarte los vídeos. Si tú lo que quieres es surfear tendencias, no quedarte con nada, no hacer contenido propio y hacer cosas que son tóxicas prácticamente, pues te va a ir mal. Yo no voy a impedir a nadie que haga ese tipo de contenido, pero bueno, eso es la cuestión de cada uno. ¿Que sucia en la comunidad? Pues por supuesto, pero igual que en todos los medios hay sectores tóxicos. Ese sector, el de las bromas pesadas, es tóxico. Digo yo que en la tele hay otros sectores igual, en la radio igual, pues todo. En el periódico, todo. ¿Qué te... ¿Con network o sin network? Con network, por supuesto, porque te protege de strikes, de copyright si la cagas en algún momento, te puede ayudar con publicidad, te puede dar soporte técnico, algunas la dan y o sea, mejor estar con network que sin network. ¿Tienes algún otro canal? No. Sí, bueno, sí, tengo uno. Es Salseo City. Es un proyecto de videoarte que tenemos entre unos cuantos amigos y nada, está ahí. ¿Qué proyectos tienes que se pueda contar de futuro a tu canal? Bueno, estoy pensando en hacer un directo de... ya lo hice en 2013, de 48 horas seguidas jugando, que es una cosa, un logro. Y nada, a ver, eso. Y luego, no sé, seguir un poco con la dinámica que tengo. Si eso, ser más constante. ¿Te gustaría que la plataforma incluyese alguna función o algo que no tiene ahora? Pues mira, que a la hora de hacer directos, que sea más fácil, porque es complicado hacer directos. Bueno, ahora, desde el día 1 de febrero han sacado los directos a través del móvil, que dicen que es muy fácil, a partir de 10.000 suscriptores, no lo he probado todavía. Pues no lo he probado yo tampoco, Pues sí, 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 y los superchats también lo han sacado ahora. Habrá que probarlo. Es lo que me faltaba, ya está, estoy completo. YouTube está completo ya. Una recomendación para alguien que quiera empezar en YouTube. Que haga contenido que jamás se haya visto antes en YouTube, de una forma única, ya está. O sea, es que si haces algo que nadie hace, la gente vas a encontrar un nicho seguro. ¿Cuántos millones ganas al día? Uf, me hincho. El sueldo normal, tío. Tampoco soy rico, puedo vivir, puedo pagarme una... O sea, lo de los millones es un mito totalmente. Los millones, pues hay 5 youtubers que sí ganan mucha pasta, 5. ¿Por qué vais a ser famosos algún día? Y tenemos dos canales de YouTube muy chulos. ¿Cómo se llaman? El mío, Paul Wolf Covers. Y el mío, It Is Me. Bueno, y tengo uno de blog también que es One Original Me. ¿Cuánto tiempo hace que tenéis los canales? Yo hace pocos meses, porque subí un videoclip de Rise, de Katy Perry, gracias. Y tengo pensado subir muchos más pronto, pero bueno, que va creciendo y yo le veo futuro. Y yo llevo unos 2 años. ¿Cuántos suscriptores tenéis? Aquí entra la humillación personal. Bueno, yo tengo casi 200, por decirlo así. Vamos. Y yo 200 algo. ¿Qué tipo de contenido hacéis?
Pues yo subo, como ya he dicho, videoclips, he subido también un tráiler y bueno, voy subiendo videoclips, haré making of de cómo hago los videoclips. Y en el War Original Me hago vlogs, no diarios ni nada de eso, pero semanales o algo así, contando. Hablo en la cámara como si le hablara a mis amigos, por ejemplo, y contando temas que van pasando, cosas en general, tags y eso. Yo hago vlogs y escribo cosas y luego hago relatos de ellas o doy mis opiniones sobre ciertos temas y así el contenido es muy variado en ambos canales. ¿Qué es lo que más os gusta de YouTube? A mí me gusta poder compartir lo que a mí me gusta con la gente, en plan, por ejemplo, currarme un videoclip, que la gente lo pueda valorar, lo pueda ver. A mí eso me hace mucha ilusión y bueno, haré más y tendrá más repercusión. A mí me hace mucha ilusión. Y el poder conocer gente, yo creo que es una de las mejores cosas que tiene YouTube. El poder conocer a gente que a lo mejor en otras circunstancias no conocería. ¿Qué es lo que menos os gusta de YouTube? Lo que menos... Haters, yo personalmente no tengo muchos, pero la gente que la única finalidad que tiene metiéndose a tu vídeo es criticarlo sin valorarlo siquiera, o sea, ni siquiera son opiniones constructivas, es gente que no sabe qué hace por la tarde y deja su odio en los vídeos, pero yo afortunadamente no tengo ese problema, pero hay gente que sí y... Más que los haters, que sí, que les llamas haters, pero la gente que habla sin saber, que se meten con otros youtubers y van a atacar. Entiendo que no todo el mundo le pueda gustar lo que haces, pero se puede decir de muchas formas. Con respeto. ¿Un canal que me recomendéis? Pues Katy Perry Bebo. Bueno, no, de youtubers de España. Youtubers de España. Pablo a mí Blog. Me gusta Pablo Blog. Deus Santorini. Deus. Son canales muy buenos. Estoy en blanco, pero... Todo YouTube España es genial. Tenemos en España hay gente con mucho talento y... Sí, y a gente con mucho talento que no se le dan oportunidades. A youtubers muy pequeños... Mark Miller, por ejemplo. Mark Miller es genial. Sí, yo a ella la conocí gracias a Mark Miller en un grupo. Sí, y he hecho amistades muy fuertes gracias a ese grupo y yo estoy muy agradecido. Sí. Vamos, que tendrá cosas malas y buenas, pero en general creo que esa comunidad... es muy buena y que tiene mucho por ofrecer. ¿Con network o sin network? A ver, yo me he informado de que las networks se aprovechan bastante. Depende. Yo mi finalidad, tampoco, aunque quisiera, tampoco podría monetizar. Pero yo lo hago por otras cosas, pero si la gente busca también sacar provecho económico de su trabajo, que no es malo, lo de las networks tendrías que fijarte de una que sepa la gente que le va bien, porque muchas se llevan el 80% y a ti no te dejan casi nada. Y eso. ¿Nombre del canal? Adrián Música 96. ¿Antigüedad del canal? Más de 6 años. ¿Número de suscriptores? 180 y algo mil. ¿Qué es lo que más te gusta de YouTube? Poder tener ideas de olla en mi cabeza y subirlas a internet y que la gente las vea. ¿Qué tipo de contenido creas? Hago humor y entretenimiento. ¿Ha cambiado el tipo de contenido desde que creaste el canal hasta ahora? En parte sí, pero en parte también he mantenido mi línea. ¿Qué es lo que menos te gusta de YouTube? Algunos contenidos que me parecen moralmente chunguillos. ¿Un canal que me recomiendes? El de Inés Me Llaman. ¿Qué es lo que recomendarías a alguien que quiere empezar en YouTube? Pues le diría que adelante, que si es algo que le gusta y que sobre todo la compasión y se lo pase bien él y no espere otra cosa. ¿Con network o sin network? Yo estoy con network, ¿Cuántos millones ganas al día? Pues menos muchos.